It's getting harder, you turn my heart up, throw me in water. I'm getting higher, just to feel ya, cause I need to. No one knows it, heart is frozen from your poison. Taking the potion, just to feel ya, cause I miss you. ¿Qué tal está mi gentucilla? ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo andan ustedes? ¿Y eso qué? Mira, me sale hasta anuncio y todavía tope. Venga. Musiquita, vamos a parar un poquito de musiquita de mientras, ambiente, y voy a configurar bien la cámara, tío, voy a ponerla bien, porque otra vez se me ha vuelto a caer la mierda esta, la mierda al foco, tío, ahí está, perfecto, y si yo me pongo, porque yo voy a jugar, me pongo aquí, se ve chapolín, chapolín, chapolín. Ahí se ve chapolín, 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 chaval. Canela. Bien. Pues eso. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Vamos a darle un poquito más al Spiderman. O una pregunta. Yo he puesto Spiderman por poner, vaya, por poner. Ahora solamente quisiera saber. Podemos probar, bueno, de los que tengo ahora mismo. ¿Vale? De los que tengo ahora mismo. Lo voy a mostrar rápidamente. Tenemos el Spider-Man, tenemos el Days Gone y tenemos el FIFA, ¿vale? Ok, nos volvemos a poner nosotros. Aquí tenemos esos tres juegos ahora mismo descargados. El FIFA lo jugaré, tengo ganas de probarlo. Haremos algo con el FIFA. No sé si lo haremos hoy, que yo creo que no. O tal. Entonces, ¿queréis que hagamos un directo, vamos a llamarlo directo random? Volviendo a la misión a la que estábamos del Days Gone, aunque llevábamos bastante ya, es que llevábamos ya 5 directos, íbamos ya avanzadillos.
Y en un directo no lo vamos a conseguir. O continuar con el Spider-Man. Yo voto, vamos a continuar por el Spider-Man. Luego, después del stream, seguramente que a lo mejor me ponga yo por mi cuenta a jugarlo, lo que sea. A lo mejor lo juego yo, tan. Llego a la misión en la que nos quedamos y mañana probablemente le demos al Days Gone, mañana por la mañana y tal. Así que bueno, básicamente es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a coger, vamos a seguir con el Spider-Man, vamos a seguir dándole al Speedy, con nuestro colega el Speedy, en esta PlayStation 5. ¡Ja! Maravilloso. Buenísima, buenísima. Y poquito más, gente. Así que lo que vamos a hacer ya directamente es... vamos a quitar la música, vamos a cambiar a la capturadora. Y le vamos a dar duro, duro contra el muro. Lo que sí voy a hacer es dejarme algo por aquí guardado para después. Esto, por ejemplo. Mira, ahora mismo, ¿qué te pasa? Vale, y aquí. Lo guardamos aquí y este me lo dejo por aquí. Perfecto. Pues vamos a darle. Vamos a darle ahí a tope. Venga. Vamos ahí entrando. Cambio la capturadora. Nos metemos a Spider-Man. Y le damos a continuar. Y partida guardada. Asombroso. Nivel 4. 8%. Un 8% es lo que conseguimos ayer. Y está bastante, bastante bien. Vamos a darle... y continuar. Le podríamos dar lo mismo. Podría haberle dado a anteriormente tal. Pero no. Vale. Vale, simplemente recordamos un poquito. Mapa desconocido, no disponible ahora mismo. Vale. Básicamente, mira qué guapo el Spider-Man ahí bailando, tío. Aquí debajo nuestra. Vale, lo que iba a decir. Lo que iba a decir y comentar. Para ponernos un poquito al día. Lo dejamos en que se fue la luz en el edificio. Vale, se fue la luz en el edificio. Y vamos ahora a investigar a ver qué cojones es lo que ha pasado. Así que vamos. Igual no es la palabra adecuada. ¿Memorable? Memorable. Vale, vamos a ver. Se ha saltado algún plomete. Nada. El problema es que no hay corriente. El apagón es en todo el bloque. Voy a ver si veo algo desde la escalera de incendios. Vale. Vamos a salir fuera. El transformador desde aquí. A no ser que seas pegajoso. Exactamente. A no ser que seas pegajoso. Encuentra el transformador. Encuentra el transformador. Vamos a ver, lo intento. Espero que nadie pueda verme aquí arriba. Hombre, intento. No mires por la ventana. Bueno, lo tenemos ahí arriba. Vale, L1 cuadrado. Vamos. Voy al apartamento, pero es que más rápido no puedo ir. Más rápido no puedo ir. ¿Esperamos a Miles? No, odia las fotos. Venga, será un momento. ¿Listas? Genial, gran foto. Oh, Miles. ¿Qué pasa? Vosotros sentaos, yo lo hago. Ok. ¿Qué pasa, Jesús? ¿Qué tal? Y ahora ves tú, y ahora salen todas las... Fíjate, Jesús. Si te das cuenta, ahora mismo salen
Todas las calidades. Ahora, mira, me has venido estupendamente para decírtelo y para mirarlo. Ya que tú, bueno, tú. Normalmente, pues siempre tenemos el puñetero problema de las calidades de los directos y toda la pesca. Mira, ahí lo tenemos. Tenemos todas las calidades. Y yo no he tocado absolutamente nada del programa. Y salen todas las calidades ya, tío. Es brutal, es brutal. Lo que no me pasa a mí. Bueno. Continuamos. Es lo que chequé, sí, tío. Es que yo me ha pasado lo mismo. Te he visto a ti y lo he mirado. Digo, voy a mirar, vayamos a polla. Y mira, y aquí está. Y yo no he tocado absolutamente nada. Esperemos que siga igual y ya está. Y que sea siempre, siempre igual. La vi cómo se ve, gente. O sea, es que es brutal cómo se ve. ¿Podrías correr la voz sobre el meeting de mañana? Vale, voy a aumentar un poquito el juego. A veces me siento como si mi rival fuese. Ahí está bien. Roxxon tiene demasiada influencia aquí, pero no responde ante nadie salvo sus accionistas. Creo que Harlem necesita a alguien que luche por el barrio. Esta es mi madre, en modo que... Ahí, a tope. Ya la has visto. ¿Quiere leerlos antes de publicarlos? Sí, no le des a enviar. Estoy descargando el FIFA 20 para PC. Al fin ya está disponible en EA Play, incluido en la suscripción de Xbox. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Guay, guay, guay! ¡Guay! ¿Quieres hablarlo? Y luego después, si... Bueno, normalmente los juegos, vamos, FIFA y tal, los suelen actualizar a... Aunque sea una versión anterior, ¿no? Un juego anterior, la versión es actualizable y... Bueno, no va a ser igual que un 21, pero... Pero va muy bien, va muy bien. He escuchado de que está muy, muy, muy bien. Las actualizaciones y todo. Y esperando a que salga el 21 en abril. Sí, ya queda menos. Ya queda menos, Jesús. Ya queda muy, muy poquito. ¿Damos mañana una vuelta? ¿Solo tú y yo? ¿No estás ocupado? No. Estoy descansando. Puedo posponer los deberes otra semana más. Yo quiero quedar contigo, amiga. Me gustas. A ver, una cita, pero como amigos. Sigues igual de sutil que la última vez que te vi. Claro, si lo coapetece. Falky modo picarón, hombre, por supuesto. ¿Duermes? ¿Ojo? No. Pues anoche no dormí y diseñé una app para tu traje. Ojo. Un sistema operativo alucinante que yo nunca había visto. Le pasé un desensamblador para hacer la ingeniería inversa a la arquitectura y... Estoy durmiendo. Te has vuelto a dormir, ¿verdad? Sí. ¡Miles! ¡Ya estoy! ¡Yay! ¡Estoy! La vi. Está compilado ya. Ahí cómo se ve, tío. Es que es brutal. Es que no me voy a cansar de decirlo. Lo siento, lo siento, lo siento de verdad. Siento de verdad. ¿Quieres probar mi app? Sí, venga, sí. Adelante. Me he conectado a tu actualización, datos. Transfiriendo datos, ojo. Vamos a probar esto. Muy bien. Cargando sistema. Puedo ver todo lo que ves tú. ¿Cómo no tienes náuseas todo el día? Mucha práctica. Ojo. Clic izquierda para acceder a la aplicación de tu amigo. Bienvenido. Ojo. A tu amigo y vecino 1.0. Ojo. Ese traje es conforme a la historia. Bueno, lo cambié, pero porque viene conforme a la historia. Mira. Actividades. Ah. Selecciona Trail Harlem fuera de servicio en la pestaña actividades. Seleccionar. ¿Qué tal, pupito? ¿Cómo vas con esa Play 5? Buah, de escándalo, tío. De puto escándalo, ¿vale? Nivel 5 ya. Bien, bien. Venga. ¡Ey! Malla de inducción tenemos ya. Pero lo que me hace falta... No sé si a lo mejor en este directo vamos a avanzar mucho más en la historia... ¿O qué? No lo sé.
Flipo, pupi. Y bueno, y se ve el juego, el Spider-Man, tío, que es con el que me lo compré y tal. Estoy flipando de cómo se ve, tío. Te lo juro, estoy flipando. Estoy flipando, es el único que he probado hasta ahora. Ya luego probaré más cositas y tal, pero sinceramente es verdad, estoy flipando, pupito. Estoy flipando, tío. ¿Sí? ¿Dónde está el otro Spider-Man? Está de vacaciones. Tranquilo, ya voy yo. Ojo. Pues ok. No creo que me haya reconocido. Oh, ¿me llama por la app? Aquí, Spider-Man. Ah, me olvidaba. Anoche hubo un allanamiento aquí al lado, en Roxon Plaza. Un grupo llamado los Underground. Los vi husmeando por mi parada. Vamos. Los Underground. ¿Sabéis? Sí, ¿por qué no...? Se consideran como una mafia en ciernes. Ya hace que se formó el grupo, pero ahora tienen un nuevo líder. Tinkerer. Tinkerer. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿llama mucho a Spider-Man? ¿Para pedir ayuda? Pues no había un modo de contactar hasta que llegó esta... Pero ahí está. Pensé que caída libre. Guay. Hace... ¿Cuánto hace que trabaja en el metro? Yo disfruté el primero en PS4, como no tienes idea. Pues yo me quedé con las ganas de jugarlo yo. O sea, yo vi al Alejandro jugarlo, tío. A mi manín. Y lo vi como se lo pasó. Pues no lo he mirado, Jesús, hostia. ¿Cómo podría mirar yo eso? Creo que lo mismo sí. Creo que lo mismo sí, pero es que no lo he mirado. Si te soy sincero. Ok, rodeamos el edificio. Y aquí está. Los sensores. Ok. Hay muchísimos cables en este. Tiene que estar interfiriendo en la señal. Vale, pulsa R3 para buscar cables. ¿Dónde van estos cables? Vale, y justamente aquí dentro. Vale, cuando los enemigos sospechen, aparecerá un icono y se pondrán a investigar. Si ve el icono, es que te han detectado. Ahí está. Vale, fuera. Perfecto. Perfecto. Se llama trazado de rayos. Hostia. Los sensores funcionan. ¿Qué has hecho? Ocuparme del tipo que interfería. Y al parecer se han dejado unos juguetitos. Ojo. Voy a conseguir algo nuevo. Le llamaré más tarde. Vaya. Podría usar esto para hacer los holodrones de Pete. Provisiones de los underground. Vale, las provisiones de los underground tienen componentes que se usan para crear trajes, modificadores y mejoras de artilugios. Ojo. Abrir el menú. Ojo. Mantén X sobre el artilugio de holodrón para crear. Desbloquear nuevo artilugio y mejora de, con fichas de actividad y componentes tecnológicos. Completa actividades por la ciudad para obtener fichas de actividad y componentes tecnológicos. Todo esto es lo que vamos a empezar a coger ahora. Secuencia única. Intentaré seguirla. Parece que hay unos cuantos más por la ciudad. Claro, pues, todo esto, todas estas cosas, tío, nos vamos a poner hoy a hacerlas. No vamos a avanzar mucho más en la historia. Mira, aquí nos dan componentes y componentes. Pues vamos a ir
Vamos allá aquí. ¡Ojo! Bueno, ya empezamos. R1. Buah. Vale. No, no lo he quitado, no lo he quitado. No lo he quitado, Jesús. Hostia. Vale, buah. Hostia. Ahí. Vale. Vale. Espero que el metro vuelva a funcionar. Debería hablar con el tío Aaron. ¿Sí? Hola, señor Davis. ¿Cómo va la cosa? Tengo una señal. Vale, bien. En las vías. Algo ha debido de pasar en las cocheras. Eran los underground interfiriendo con sus sensores. Estoy pensando, ¿Roxxon usa el metro alguna vez para transportar Newport? ¿Roxxon? El sistema de metro se diseñó para llevar gente, no mercancía. Pero modificaron la línea cuando se construyó Roxxon Plaza. Podría estar usándolo de tapadillo. ¿Dime? Estaría al tanto. Para ti, más o menos, como siempre. ¿Ha mencionado a su hermano? ¿Por? ¿Tiene más familia? ¿Qué? Hace tiempo que no los veo. Vale. Tenía que hacer algunos cambios como este trabajo. ¿Qué? Pero los echo de menos, sobre todo a mi sobrino. Antes mezclábamos temas. Bueno, mira, ahora mira, mi monedero tiene que haber. Eso espero. Bueno, debo irme a luchar. ¿De dónde? ¿Pero de dónde va? Adiós. Pero no te sale el restaurante que ¿qué? Pues no lo sé, Jesús. O sea, sí, lo he visto que le ha tocado al Liverpool. Y si pasa, le puede tocar al Oporto o el Chelsea. Lleva su tiempo, tío. Tengo que separarlos. ¿Qué va en la línea? Búscalo. Si antes de pedir ciego, pues búscalo. Guapo. Hola. ¿Qué tiene? Mire que nadie. Buen momento para probar el visor de vida. Vale. Guay. Ya puedo rastrearlos. Vale. Okay.
Vale, vale, ya limpiando ya todo el rollo. Creo que mi padre que de la línea es de aquí. ¿Sabes lo que te digo? Que me han matado. El Madrid, ¿qué pasa, semis? Bueno, detenerlos discretamente, dice, ¿sabes? Puede ser, Jesús, puede ser. Volviendo otra vez al tema. Puede ser que pase, pero... ¿Sabes? Lo tiene complicado. Yo pienso que lo tiene complicado. Porque el Liverpool... Es que no hay que darlo por muerto, ¿sabes? Vale. Uno menos. Los de Grand Central sufrieron el ataque de ese nuevo Spider-Man. ¡Todos a darse prisa! Vale, 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 vale. Vale. Perfecto, otro menos. Pues eso es, Jesús, que pueden dar la sorpresa, tío. Es que ese es el problema. No. Mierda, me han visto, tío. Bueno, no pasa nada. ¿Por qué no me deja marcarlo? Vale, 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 vale. Es que hay bastantes, ¿sabes? Va a estar complicado. Vale, espérate. Esto no, coño, aquí. Vale. 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 Buah. Tengo una teoría. Intentáis interceptar el Newport. ¿Me acerco? Está herido. Vale. Piensa rápido. Vale, perfecto. Vale, buf.
¡Corre, corre! ¡Uah! Es que no tengo más para... Joder. ¿Cómo está ese de regreso del bicho? No, 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 vaya, no va a venir. No va a venir, Jesús. Ya te lo digo yo, ¿eh? Buah. Me van a follar el culete. Vale. A ver, de esto no me queda y tengo lanzatalaraña. Que se retire aquí y que haga más grande su legado. Hombre... Que haga lo que quiera, pero... Es que yo creo que no. Es que yo creo que ya no... Es que ya yo creo que sinceramente en el Madrid no pinta nada. Vamos a ver, que si viene pues estupendo, ¿vale? No os voy a decir que no. Pero si te he quitado esto... ¿Ya? Ya están todos. Ahora hay que devolver los trenes a las vías. Se controlará desde la oficina. Pero el que estaba bueno, porque el que estaba malo no sería más barato. Pues ya está, ¿no? Pídelo. Sí. No, ya está. Bien. El tío dijo que era su líder. O sea... ¿Cómo le lo probaba? ¿Que no? ¿O qué? Que no. Yo me la entendí. Vaya, han destrozado los mandos. Y de la azubia. Voy a tener que devolver los trenes a las vías a mano. Ah, está bien. 4,5, casi 5. Está bien. Una plataforma giratoria. Mm. Giro la plataforma, tiro de los trenes con telarañas y listo. ¿Te la quieres completa? Sí, completo. Claro. Pollo de negra. Pues me da igual, es que tú te pides. Oye, mi falta pequeña o pese pequeña. Pese. ¿Te subes? ¿O qué? Vaya hombre. Vale, es que tengo que seguir dándole vueltas. Entonces, aquí. Exactamente. ¿No? Están alineados los trenes, ¿no? Aaron iba en serio con lo de retomar el contacto. Debería. A ver, así. Papá nunca me contó lo que pasó entre ellos. Debió de ser chungo. Así no puede ser, ¿no? Ah, pues sí. Sí, eso es. Ahora los demás. Los underground localizan envíos de New. Vale, espérate porque... Vale. Ya estoy pillando el rollo. Así, ¡uepa! Ahora. De aquí.
Ahí está, vale. Como que si venga uno más, pero espérate, ahora lo que tendré que hacer seguramente es tirar pa de este para atrás. Ah, no, porque ese no lo puedo sacar. No, nada, nada, nada. Entonces no, entonces lo he hecho yo mal. Perdón, perdón. Nada, tranquilo, tranquilo, Jesús, vale. Sin ningún problema. Sin ningún problema, de verdad. Vale. Y ahora como junto. Espérate, ¿y será ese el que tengo que...? Porque ese a lo mejor tendré que bajarlo, ¿no? O... Esperará hasta que esté en el suelo. Porque, vamos a ver. Vaya rayada, ¿eh? Eso por ahí. Es que todos tienen lo mismo. Ah, vale. Ha funcionado. Tenemos trenes en las vías. Necesitan energía. Vale. Vale. Ya le vi pillando el rollo. Hostia, tú. Aquí también se han cargado los controles, pero no el generador. Pues a darle energía al generador. Vale, puedo usarlo para dar energía a los trenes, creo. Mis telarañas son conductoras. Vale, usa R para el generador. L2, R1. Y... ¡Ah! Apuntar al relé. Vale, y luego... Vale. Vale. Hostia. Vamos, sí, señor. Señor Davis, ¿ha cambiado algo por allí? Los paneles se encienden como luces de Navidad. Bien hecho, chaval. Encantado de ayudar. Si necesita algo más, deje un mensaje en la aplicación. Vale. Un momento. Tengo una cosita para ti. No es mucho, pero... ¿Qué me da? ¿Mí? Es lo menos que puedo hacer por alguien que me salvó el trabajo. Vuelvo para allá. Pues venga. Miles, ya estamos en Europa. ¿Qué tal tu primer día de Spider-Man en solitario? Bastante bien. Me he topado con una conspiración en mi barrio. Un clásico. ¿Algún plan? Voy improvisando sobre la marcha. Un auténtico Spider-Man. Bueno, si me necesitas ya sabes dónde estoy, ¿no? A un vuelo transatlántico, pero bueno. ¡Claro! Ah, y gracias por ese regalo. Es genial. Te lo has ganado. Ah, llama a MJ. Me voy. Adiós. Tío, la app está que arde desde lo del metro. Tienes muchas peticiones. Como... ¡Ari! Esta es de Teo. Ese tío mola. Oh, debería echarle un vistazo ahora que toda la ciudad cuenta conmigo. Somos la aplicación número uno de Nueva York. Échale un vistazo en cuanto acabes con tu Aún no sabe quién eres tú, ¿no? Ha ido de un pelo, pero no me ha pillado. Miraré la app cuando acabe aquí. Adiós. Espérate que aquí...
Aquí. ¿Y cómo entro? Vale. ¿Cómo entro ahí? Creo que no he pasado tanto. No hay ninguna entrada secreta, nada, no. Puedo derribar. No tengo forma de entrar ni nada, tío. Igualmente, tío. Estoy intentando buscar una entrada para esta mierda y... y no la veo, y necesito a lo mejor... nada, necesitaré algo... nada, necesitaré algo... Vale. Hola, señor Davis. Ya casi estoy. Date prisa, Spider-Man. Los Underground están aquí poniendo bombas en las vías. ¿Bombas? ¿En serio? Vaya, hombre, todavía seguimos con misión. Iré lo más rápido que pueda. Aguante y quédese ahí. Bueno. Hay más en las vías superiores. Voy a por ellas. Vale. Corre. Vamos a ver. ¿Sabes subir, Speedy? Pa. Vale. ¿Puedo darle a
Vale. No. Joder. Da, 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 da. Da, 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 da. Anoche descubren que se transporta Newform por la línea de metro. Y hoy atacan los trenes. ¿Por qué? ¿Para detener el envío? ¿Para robarlo? Vaya. Buah. Buah, 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 buah. Madre del señor, tú. Pa, 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 pa. Anoche descubren que se transporta Newform por la línea de metro. Y hoy atacan los trenes. ¿Por qué? ¿Para detener el envío? ¿Para robarlo? Vale, del final, ok. Vale. Lo conseguiste, chaval. Los trenes y los underground están fuera de combate. Bien. Madre mía. Ha costado, ¿eh? Vale, bien, no han dado por 10 de eso. Vale, 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 vale. Spiderman solucionó lo del metro. Está haciendo buen trabajo, Aaron. Pulsa para abrir la... lo de traje. Vale, sí, ya tenemos. Vale, que dice que tenemos que por cojones poner esto, ¿no? Uno de los recursos que has obtenido para crear un nuevo modificador. Selecciónalo manteniéndolo. Vale, y ahora tenemos. Disminuye 25% el daño de ataques cuerpo a cuerpo. Los ataques tras una esquiva perfecta causan el 50% más de daño. Vale, por cojones tengo que meterle uno de estos, ¿no? Venga, pues me voy a poner el irrompible este, venga. Empezamos desde el principio y ya está. Ha desbloqueado un nuevo modificador. Vuelve para desbloquear más y para equiparte otro modificador. Ok. ¿Y si yo quería poner algo aquí? Me quedo con los cojones. Si yo quería haber puesto esto. Bueno. Tenemos un puntito de habilidad. Que podemos ponerlo en las habilidades de veneno, que es aumenta el alcance de daño de la salpicadura de puño veneno, lo que permite a mi enemigo. Vale, eso está bien. Esto duplica el tiempo en lo que los enemigos quedan aturdidos con veneno, también está bien. Y de aquí que tenemos, mantén para realizar un ataque de tirón de veneno tras lanzar al enemigo por los aires en un combo cuerpo a cuerpo, esto puede estar bien. Vamos a adquirirlo, con esta habilidad vamos a adquirirlo. Oportunista del tirón de telaraña. Ahora figura en la lista de movimientos. Ok. Ok, ok. Y en trajes, pues bueno, como sabemos, todavía no tenemos
Simplemente tenemos este y el que tenemos equipado. Y este pues nos queda poquito para poder... Bueno, necesitamos componentes, pero fichas de actividad tenemos ya casi casi. Pero no está mal. Cinemática. ¿Se encuentra bien? Sí, gracias a ti. Oh, para ti. ¿Qué me da? Es un abono para todo el año. Gracias. He puesto bien el nombre. ¿Cómo has...? Vale, debo irme. ¿Qué coño? Espera, Miles. Empecé a sospechar al ver las noticias de ayer. Cuando te vi con esos fugados, esos amagos a los lados, me recordaron cuando jugábamos al baloncesto con tu padre. Eras rápido, y ahora aún más. Vale, y ese supone que es nuestro tío. No me chivaré. ¿Lo prometes? Prometido. Mírate, si tu padre pudiera verte. Le daría un chungo. No me cabe ninguna duda. ¿Así que estás de relevo del otro Spider-Man? Nah, como te dije, está de vacaciones. Claro, y te ha dejado al mando. Bueno, sí. Algo parecido. Mucha responsabilidad para tu edad. Sí, un poco. No hay problema. Espero, pero oye, si se te va de las manos, tú llámame. Vale. Va en serio, ¿entendido? Entendido. Gracias, tío. Vale. A ver, desliza a la izquierda para decir Spiderman. Vale, tenemos saqueadores. ¿Dónde está mi coche? ¿Dónde están mis palomas? Vuelo... No, hielo en grúa. Buah, pues sí hay, ¿eh? Buah, pues podemos hacer... Y mire, tenemos aquí también... Ciberataque, donde creo que están haciendo... De las suyas con una valla publicitaria. ¿Por qué? Están traficando con armas en plena calle. Vale. Vale. Mira, pues podemos hacer cositas de estas. Me ha desaparecido el coche mientras estaba trabajando. Ayúdame, Speedy. Vamos a hacerlo. Y un puntito de habilidad. Vale, pues tenemos aquí ahora también los enemigos aturdidos con veneno reciben un 50% más de daño en los ataques básicos. Eso puede estar bien. ¿Y esto? Los enemigos aturdidos con veneno empujados contra otros enemigos contagiarán su aturdimiento de veneno. Eso está bien. Eso está bien. ¿Pero y esto? Desafío exigir 1.0. Los enemigos tardan más en detectarte. Ah... Listo para la lupa. Pulsa cuando esté en contacto con un punto para aumentar. Vale. Y esto también lo puedo poner. Cuando lanza un enemigo, pulsa triángulo repetidamente para seguir dándole vueltas. Eso está bien. Eso está muy bien. Desafío de combate 1.0 completado. Desafío de travesía 1.0 completado. Esto me gusta. Esto de los enemigos tardan más en detectarte en modo sigilo, aunque no sé cómo coño se pone en modo sigilo. Por esto supongo que costará un punto de habilidad. Lo voy a poner. Ah, no, que lo tengo ya. Pero no lo puedo seleccionar, o sea que se supone que lo tengo ya. Vale. Vale, entonces podemos... Voy a poner esto. Lo de reciben 50% de daño en los ataques básicos. Voy a poner ahora mismo esto. Ok, vale. Aquí están las provisiones, vale, estas son fáciles, vale, guay. Dale, componentes por uno, me gusta. Ya tenemos más componentes, perfecto.
Vale, estamos a punto de conseguir lo de Ras del Suelo 3. También tengo marcado ahí como un... Ya lo sé, que hay un delito en curso. A por aquel, es por el que estoy yendo, se supone. Hola, mi hijo. Hola. Que mi furgón de comida favorito irá al... Vale. Busca un logotipo con un tiro gigante. De acuerdo. Muchas gracias. Mamá, quería preguntarte... Como tú sabes todo lo que pasa en Harlem, ¿te suenan los underground? Sí. Se dedican a destrozar propiedades de Roxxon. Creo que han estado fichando a chavales por el barrio. ¿Por qué? Pues aquí tengo otro componente. No, el tío Aarón me ha hablado del tema. Sí. Me lo encontré en la parada de metro cerca de casa. ¿Qué? ¿Sabías que trabaja allí? No. Sabes que no quiero que andes con él. Oh, pero papá y tú nunca me dijisteis por qué ya no podía volver a verte. Antes venía por casa mucho más. Eso te lo tiene que contar a Aarón. Vale, lo del delito es eso. Perdona, seguimos con los preparativos. No pasa nada. Ve a salvar el mundo, mamá. Voto a voto. ¿No te he dicho nunca que eres mi hijo favorito? La competencia. Ciberataque. Localiza al underground. Tengo poquitas cosas aquí ya activas, ¿sabes? ¿Intimidación? ¿Saca el nuevo disco? Ahí están. Buah, ya la lia. Vale. Perfecto. Vale. Perfecto. Ahí está. Ojo, ¿por qué no la he hecho ahora? Vale. Hostia. Deja sin energía el transmisor. Vale, L1, L1, L1. Vale. Perfecto. Objetivos adicionales, no lo he hecho, pero bueno, he ganado fichas de actividad por uno, nada más que una. Vale, pues prosigamos. Miles, ¿sigue en pie nuestra cita? Yes. ¿No llegaste a contestarme? Sí, señor. Lo siento. Estaba liado con mis cosas. Pero ya estoy libre. ¿Dónde? Genial. La 78 con Westen. ¿En la 78? ¿En el centro científico? ¿Por qué allí? Ya lo verás. No tardes. 78 con Westen. Ya averiguaré a qué viene esto. He de darme prisa. A ver cómo puedo ayudarte, amigo. ¿Qué pasa, tío? ¿Has perdido el coche? Sí, acabo de terminar un turno doble. He venido a por mi coche, pero no está. Después de un turno de 12 horas, lo único que quiero es llegar a casa y dormir. Normal. Te echaré un cable. ¿Tienes la llave del coche por ahí? ¿Esa que pita al desbloquear? Sí. Sí. La tengo aquí. Genial. En un momento te lo encuentro. Analizando datos. A ver, puedo seguir la señal de la llave para dar con el coche. Robar a un técnico de emergencias en pleno invierno. ¡Qué gente! Ni sienten ni padecen.
Perfecto. ¿Por qué no echaste la araña, tío? Hasta los cojones. Le estoy pillando un asquito a los gatillos adaptativos. Que te cagas, ¿eh? Vale. Aquellos no son. Vale, ese también, ese también. No sé si habrá más. No sé si habrá más, la verdad. Vale. Ese también. Allí enfrente no se ve nada. Vale, pues esto hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo. Oh. Esto se pasa por venir, Spiderman. Vale. Disponibles para comprar, abre el menú. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Traje. Modificadores de visor. Puedo ponerlo. Triangulación óptica. Al escanear a mi enemigo. Esto todavía no podemos. Y esto tal. Esto sí podemos, pero bueno, ahora mismo no. Lo que sí, vamos a ver. Lo que pasa es que todavía no puedo poner dos. ¿Por qué? Porque se desbloquean el nivel 8. Entonces no me voy a gastar todavía dinero. Lo que quiero saber es cómo ponerme en el modo sigilo, tío, porque... Sube, vale. Ya sí me han visto. Vale, ya me han visto, ya saben dónde estoy. Entonces vamos a coger, perdón. Ponemos esto y... Vale, y nos volvemos aquí.
Vale. ¡Ah! ¡Buah! ¡Hostias que pega, tú! No es ni medio normal la hostias que pega el pavo ese, ¿eh? También te digo. Los gorilas bloquean tus ataques cuerpo a cuerpo. Usa telaraña, objeto arrebatadizo o el puño. Vale. El coche está aquí, seguro. Este lugar está lleno de coches perdidos. Que no veas, tío. Esto va a costar, ¿eh? Chicos, habéis robado a un técnico de emergencias que salía de un turno doble. Eso no mola nada. ¿Intentáis que me sienta culpable y pase por alto que estáis robando? Las cosas no son así para nada. Lo siento, aunque buen intento. Buah, que pegan que no vea. Vale. A ver cómo luchas, viejo. Esto lo voy a disfrutar. Pero si lo he esquivado. Te aplastaré. Vale. Ahí grande este Vita, tío, por ese pedazo de hosteo. ¡Pum! ¡Buah! ¡Vale! ¿Qué pasa, mi bro? Ah, ese no es el que le quería yo pegar la hostia. Buah, perfecto, perfecto, venga. Venga, ya van quedando menos. Venga, eso es, esquivando, recargamos el puñete. Buah. Ey, pero si te he esquivado. Buenísima. Uf.
Buah, buenísima. Lo esquivo y te doy y te hago así y me voy y te hago así y me voy. Y pon. Tracatrán. Pon. Y te hago así. O bien, Estevita, ¿y tú qué? A tomar por culo. Y a tomar por culo. Y a la mierda. Madre mía, tú. Buah. Ahora sí, estamos que nos salimos. ¿Todavía no? Pues te vuelvo a dar. ¿Todavía no? Pues te vuelvo a dar. No pasa nada. Encuentra el coche perdido. Está por aquí. Me flipa una buena bocina. A ver dónde está. Aquí está, míralo. Hola, tengo tu coche. Te paso la ubicación. Pasa, Belito. Increíble. Oye, los polis han aparecido por fin. A ver si me llevan. ¿A qué diablo has vendido el alma? Pues lo vendí, yo qué sé, en enero. En enero más o menos es cuando vendí yo mi alma. Abelito. Cago en la bien. Es un placer. En enero eché la solicitud en el game y me llegó ayer. Ayer, así, ayer. O sea, desde enero hasta ayer ya va un rato, ¿no? Hola. Bueno, pues para mí, ese algo son los Underground. ¿Tienes? ¿Qué es lo que quieres? Lo que me exaspera es que la pregunta es muy simple, pero parece imposible de contestar. Roban, hieren, secuestran. ¿Y esto? Atacan a negocios y criminales por igual. Tienen tecnología punta y odian a todo el mundo. Voy a seguir investigando. ¿Y esto qué es? Ah, vale, esto es lo de desafío de travesía. Desbloquea potenciador de impulso. Venga. ¿Esto qué es? Voy a hacer la entrevista de trabajo para el Burger King. Hostia, pues mira, tío. Trabajo es trabajo, a ver. Siempre lo he dicho. Trabajo es trabajo, tío. ¿Qué es lo que hay que hacer? Usa impulsos puntuales para recorrer este camino. Dos, uno. ¿Pero cómo se hace el impulso? Ojo, que me voy. Yo todavía no controlo esto. Buah, la plata, ¿eh? Que va, pinta bien, dice. No estamos haciendo una mierda. Si no estamos haciendo una mierda, hombre. Y son 12. Ficha 1. Bueno, tenemos una habilidad desbloqueada. Tenemos una nueva habilidad desbloqueada. Al aterrizar, pulsa X. Aterriza de una voltereta para volver a impulsarte. Esta es la que está activa. Ah, vale, que esta la tenemos ya activa. Vale. Vale, ok. Y ahora voy a trabajar de lo que sea para ayudar en casa. Ahí, a ver. Y ya llegará un momento, como ya te digo, en que... Vale, vamos a ver.
Necesito componentes, así que vamos a ir a por este componente. Y lo que te estaba diciendo, ya algún día pues llegará el momento en el que encuentre uno lo que a lo que le gusta o trabajará en lo que le gusta. No, no lo hemos pasado. Vale, está aquí metido. Venga, cógete los componentes. Ahí está. Perfecto. Perfecto, componentes. Vamos a por este componente. Todo esto es bueno para luego después desbloquear cositas nosotros. Y ya pues ya haremos más actividades. Y ahora en cuanto me llegue la Senuski, dejaremos el directito. Vale, mira, lo tenemos por aquí. Lo tenemos aquí. Exactamente. A ver, guapísimo, a ver, guapísimo. Ahora que tiene la PS5, existe la posibilidad de hacer algo en FIFA. Por supuesto, a ver. Por supuesto. Lo iba a hacer hoy. Lo iba a hacer hoy, pero digo, va, voy a continuar un poquito con el Spider-Man y mañana quizá hagamos algo de FIFA. O sea, mañana, como estaremos más tranquilamente y tal, mañana por la mañana probablemente, ¿vale? Cogeremos y ya podéis empezar a decirme. Lo que pasa es que, si os digo la verdad, paso de poner nada ahora mismo por Twitter ni por nada, ¿vale? De pues voy a hacer una encuesta y decirme qué equipo para un modo carrera. No, no. ¿Qué coño? JJJ. Bueno, que ahora mismo, que me podéis decir ahora mismo para mañana, si queréis que empecemos mañana, si no, bueno, de todas formas mañana pues le daremos, ya que tengo algo mejor internet, pues sí, os echaré algunos partiditos online, ¿vale? Y además decirme equipo por los que podemos empezar un modo carrera, ¿vale? O sea, decirme equipo. Yo ya dije alguno en su momento y al final salió el Hull City. El Hull City era por hacer. Lo que sí me gustaría, que es lo que dije, cuando tuviéramos la PlayStation 5, me gustaría hacer un modo carrera con un equipo pequeño. Pero pequeño, 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 me estoy refiriendo, por ejemplo, a un Logroñés, ¿vale? De segunda división española, por ejemplo. O uno de yo qué sé, pero uno que sí, tío, aunque sea... Si es español, estupendo, ¿me entendéis? Y que si es de segunda división y de los más recién ascendidos, mejor. Ya he dicho uno, por ejemplo, pequeño de España o Inglaterra, efectivamente, de España o Inglaterra. Será lo suyo. Me da igual, fíjate tú, a ver, que ya pone, no voy a poner ni condición de, por ejemplo, pues de tercera división como mínimo de Inglaterra, no. Que si es de cuarta, me da igual. Que si me decís el más asqueroso posible de cuarta división, lo cogemos. Me da igual, pero quiero empezar un modo carrera. Quiero empezar un puñetero modo carrera. Y me gustaría, si puede ser, empezarlo mañana. Y si no, lo empezamos mañana, lo empezaremos la semana que viene. Pero ya sí que sí, vamos a empezar con el tema de los modos carrera. Me gustaría Castellón, pero yo doy la idea. Yo es que a mí me da igual, a ver. O sea, ahora mismo estáis dos personas en el chat, me parece, ¿no? Dos, tres personas, las que seáis. Decís, si estáis de acuerdo con el Castellón, que decís otro, no pasa nada, mañana lo someteré a votación probablemente, y quien esté en el directo van a ser quien elijan el equipo. Si estás tú, por ejemplo, a ver, y tú dices el Castellón, vamos a empezar con el Castellón. Si hay más gente, y hay más gente que dice Castellón que otra cosa, pues empezamos con el Castellón. Si hay más gente que dice otro equipo y tú eres el único del Castellón, pues empezaríamos con el otro equipo. Lo someteremos a votación. Lo someteremos a votación. Y respondiendo a tu pregunta, Estevita. Respondiendo a tu pregunta, ahora mismo tengo el Spider-Man. Tengo el Days Gone, que lo que quiero es hacer las misiones hasta llegar donde nos quedamos en la Play 4, ¿vale? Y luego el FIFA 21 lo tengo también por aquí. Que todavía no he abierto ninguno, ni el FIFA ni el Days Gone lo he abierto todavía aquí en la Play 5, la verdad.
Y quiero descargar más juegos. Quiero descargar bastantes más jueguecitos. Pero no sé cuál, ¿o? Vale, la misión principal la tenemos aquí. No la voy a hacer ahora. Esto ya lo hemos visto y no sé cómo coño cogerlo. Así que vamos a intentar coger este. Vamos a intentar coger este. Ya le vamos pillando aquí el tranquillo a esto. Ya os digo, mañana probablemente le demos algún modo carrerita. Echaremos partidos online, ¿vale? Seguramente. Lo puedo actualizar a la versión pellizco si te darán algo por si... Pero por si lo quieres intentar, pues ahora voy a coger esto. En cuanto lo encuentre, que no tiene que estar muy lejos de aquí. Está aquí a 2 metros. 4 metros, 2 metros, 5 metros. Y está aquí dentro. Ahí está. Pues lo que vamos a hacer es guardar. Y vamos a entrar. Simplemente vamos a entrar al FIFA. No sé si podía guardar aquí. Pero vamos a guardar en algún sitio. En algún sitio alto. En algún sitio alto. Vamos a guardar en la torre. Guardamos en la torre de los Avengers. Ahí está, corredor de pared. Sigue corriendo, hijo. Sigue corriendo por la pared. Ahí está. Vale, tenemos aquí abajo justamente para coger algo. Y yo que iba a guardar, ¿eh? Ojo, 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 ojo. Seis, 12 y debajo. 9, tal. 8, 9, pero claro, estamos en las mismas. ¿Cómo entro ahí? Por aquí. No. Y eso no se rompe. Vale. Claro. Claro. ¿Más preguntas? Mandadme privados y hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues nada, que te follen. Que te follen, amiga. Start, guardado manual. Ahí está. Y yes. Mi colega me come el tarro para que me compre un PC en vez de la PS5. Hombre, ya lo que tú veas, a ver. Sinceramente, vamos a hacer esto. Mierda, ¿cómo el coño se hacía esto ahora, tío? Aquí, cerrar juego. Perfecto. Y directamente vamos aquí. Ojo, esto ya aquí como adicional. Gordi. A tomar por culo. Gordi, ¿has pedido eso? ¿Que te has pedido eso? Ah, vale. Ay, vaya, me voy a estar esperando. No, para la... lo puse para la I-20 más o menos. Sí, porque sé que muchas veces tardó turno a mis llamas y más bien, ¿eh? Digo, me está que llega, ¿no? Llega y todo.
De me está mirando yo la cabeza. Me he puesto la mascarilla, ahora sí se lo habrá divertido. Para ducharnos, ¿no? Sí. ¿Cuánto sale? ¿10? ¿11? 12, ¿lo he pagado? 12. Que te haya pagado y todo. Estambul, bienvenidos al Olímpico de Atatürk, donde se va a jugar la final de la Champions. Aquí en el 2005, bueno, que tiene una tapa de bacon, queso y papa. Ojo. Mira lo que me están diciendo. Ojalá que tengamos una final tan emocionante como aquella. Vale, somos Lama y González. Espérate, porque. Fin del partido, sí. Vamos, no, conéctate a mis servidores, conéctate a todos. Sincronizando. Vale, leemos el acuerdo, tal, aceptar, continuar, leyenda alternativa, tal, si usar estos ajustes. Compartir información. Sí. Sí, lo que tú quieras. Y ya se me actualiza, ya se me... Gracias por jugar FIFA 20 Ultimate Team. Puede que haya ganado una recompensa. Vale. Santiago García, no sé qué, vale. Ok, y actualización del título. Pero se me ha actualizado ya al de PS5, supongo, ¿no? Supongo que se me habrá actualizado al de PS5, ¿no? Para jugar, ¿no? Pues descarga la actualización que haga falta. Hay otro que chuta con el cuadrado en el FIFA. Eso es pecado. No, hombre. No, hombre. Yo llevo así toda la vida. A ver, desde que tú me ves, yo llevo así. Desde que tú me ves, yo estoy así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Creo que lo tienes que descargar desde la tienda, sí, ¿no? Pues voy a mirarlo entonces ahora. Ya que estamos puestos ya como esto, como adicional. De mientras que viene la comida. Regalo para ti. Vale, entonces tengo algo aquí. Un sobre de oro Jumbo Premium. Ojo. Ojo. Una buena chusta es lo que me como. Una buena chusta. Hola ahí con WordProse. Ole ahí, hola ahí, hola ahí, hola ahí. A tomar por culo. Tiquití, 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 tiquití. Ojo, una ficha de Food Draft. Pues mira, ya tenemos una fichita de Food Draft. Venga. Pues estupendo. Sí. Entonces, si tengo que actualizarlo, o sea... A ver, espérate. El producto deja de seguir. Bueno. A ver, entonces nos metemos. Cerrar juego. Entonces, si yo... A ver, y por ejemplo, si yo le di aquí... No. Mierda. Yo le doy aquí y le doy a buscar actualización. Ha instalado la versión. Vale. Y si ahora me meto aquí en la Store. Le doy a buscar. Le doy aquí. Y pongo FIFA 21. Actualización PS5 gratuita. Descargar. Ah, pedir y pagar. Ah, amigo, Abelito, ya sí. Gracias, te hemos enviado. Descargar. Amigo, continuar. Vale. Entonces lo voy a hacer, de todas formas también lo voy a hacer ahora mismo. Vale, Abelito. Has dado con la clave, tío. Te debo una. Te debo una sub. O algo, Abelito. Sí, has dado con la clave.
Espérate, pues lo que voy a hacer es también... A ver si no me equivoco ahora, ¿cuál es este? A ver si no me equivoco ahora, porque ya no sé yo cuál es el de sacar los discos, ¿sabes? Vale, voy a sacar entonces también el disco de... del Spider-Man. Spider-Man Miles Morales. Y voy a coger el juego que me dejaron porque lo puedo también actualizar gratis, entonces. Entonces, ya que estoy, ya que me he puesto a descargar cositas, para dejarlo también ya listo, voy a instalar, que también lo dejamos ahí a media, bueno, a media. No llegó a ser media, pero ahí se quedó, ¿no? Voy a meter el disco del Watch Dogs. Supongo que también se empezará a descargar. Y una vez que se descargue también lo podré actualizar a PlayStation 5 también, si no me equivoco. Entonces, supongo que tendré que buscarlo aquí, como hemos hecho. Buscamos aquí y ponemos... Watch... Ahí está. Aquí. Le doy a gratis. Le doy a aceptar. Solicito pedir y pagar. Gracias, te hemos enviado el recibo por correo. Y pone ahí lo de tal. Le damos a descargar. Y ahí está. Se está descargando el juego de PlayStation 5. Ok, pues mira, estos son los juegos que tenemos hasta ahora. El Legion, el FIFA, el Miles Morales, el Days Gone, que lo continuaremos. Este me parece que no tiene para PlayStation 5 actualización. Y ya está. Esos son los que tenemos hasta ahora. Así que con este pedazo de noticia vamos a dejar por aquí el directito, porque ya mismo tiene que estar a punto de llegarme la comidita. Y la verdad es que tengo un hambre hoy que me cago en la vida. Me cago. La verdad. Así que lo dicho, mañana, ¿cómo ayudar a una persona con una aclaración? Con una aclaración pequeña. ¿Cómo? 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 A ver, ¿cómo? ¿Cómo una aclaración pequeña? ¿A qué te refieres? No te he entendido, Abel. No he entendido ese pedazo de comentario. Vale. Voy a poner, eso sí, voy a poner música. Vemos si tiene que escuchar de puta madre. Ahí ponemos la musiquita. Por aquí. Vale. ¿Qué te ha ayudado diciéndote esa tontería? No, pero es que no lo sabía. Yo es que me creía que directamente... yo lo instalaba, o sea, yo me creía que yo lo descargaba directamente en la PlayStation 5 y solo se actualizaba. No sabía yo que me tenía que meter en ningún sitio para actualizar, tío. O sea, en la tienda, ni darle a pedir y pagar y tal, lo que hemos hecho ahí, ¿no? Aunque fuera gratis, ¿no? No sabía yo eso, la verdad. Entonces, pues mira, me ha molado saberlo. Pues lo dicho, gente, yo voy a dejar ya el directito por aquí. Nos vemos mañana por la mañana, no sé qué hora, pero de las 10 para adelante, más o menos, de las 10 para adelante, para poder hacer un directo largo, o por lo menos intentarlo, ¿vale? Y poquito más, gente. Todavía me tengo que todavía acostumbrar a esto, porque, hostia, chaval. Me tengo que acostumbrar todavía a esto. ¡Pam! ¡Ole! Vale, perfecto. Pues hasta mañana por la mañana, Abelito. Venga, ya os digo, sobre la avisadeta fama por Twitter, lo pondré por la comunidad de Discord. Que, por cierto, Abel, si no es molestia... No sé si en Discord se pueden hacer encuestas o lo que sea, pero bueno, pon el donde la gente pueda hablar, pon ahí tú un Discord, pones que es de mi parte, ¿vale? Pones ahí un mensaje en el Discord con mayúsculas, dices que va de mi parte, ¿vale? Me ha dicho tal que diga esto y pone,
Mañana haremos directo de FIFA. Ir poniendo equipos de Liga Española y Liga Inglesa que sean de Liga Española, de Segunda División, el más pobre que haya. Y de la Liga Inglesa que pongan equipos también pobres. De tercera o cuarta división, por lo menos. Por lo menos mínimo que sea de tercera o cuarta. Y el que más os guste o el que más pobre veáis o lo que sea, ¿vale? Ponlo tú por ahí, por favor, y a ver lo que dicen hasta mañana, Belito. Así que lo dicho, besazo para todos. Muchísimas gracias. Mañana nos vemos con mucho más. Chao, gente.